Muy buenas amigos, bienvenidos. Más video entrevistas llegan a nuestro canal. Para esta ocasión tenemos con nosotros a través de videollamada a Alfredo Salvarrey, que es uno de los integrantes de la escudería La Trazada Sport de Castruriales. Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Manel? Antes de charlar de vuestras pruebas, ¿cómo nace la Trazada Sport? Bueno, la Trazada Sport nace como heredera de una antigua escudería que había en Castruriales hace muchos años, que era CAR. Castro Auto Racing, pues es Castro Auto Racing Automóviles Team. Racing, creo que era, eso es, y surge a finales del año 2017, en una reunión que hacen varias personas, pilotos y demás, y constituyen lo que es la asociación La Trazada. Yo soy uno de los socios de esa época, pero no socio fundador. Los socios fundadores son otros. A mí luego se me implica un poco más adelante, pues en la organización de los eventos y demás. Y nace con el espíritu de recuperar en la zona oriental de Cantabria, de dar un poco más de vidilla y recuperar pruebas que antes se hacían. Ya desde el año 2001 no se hacía el Rally de Castruriales, y ha sido intención, y si podemos, este año se hará, de recuperar la subida a la granja. Se hacía el Rally Sprint Antón Otañez, pero nos le cedieron. Raúl de Rallyón, que lo había hecho él, nos dijo que se lo podemos hacer nosotros. Y así pues se creó el Slalom. Se cogió también el Rally de Gurezo y bueno, se ha ido creando una serie de pruebas y demás, pues que ha hecho que La Trazada pues este año tenga un plan ambicioso de 6 pruebas para poder organizar. Pues al final La Trazada lo que ha hecho ha sido cuatro pruebas. En el último año hicimos 4 pruebas, en el año 2019, que fueron el Rally de Gurezo, el Rally Sprint Antón Otañez, el Slalom de Vallegón y la subida a la granja, más una concentración de clásicos y un rally sprint infantil en la semana de la movilidad con el Ayuntamiento de Castro. La verdad es que tenemos bastante actividad a lo largo del año. Lo que pasa es que el 2020 fue un año de parada por el tema del COVID, lo que le ha pasado a todo el mundo, vamos. Sí, claro, sois un grupo de gente muy ilusionada con las pruebas de motor y también ayudáis a otras escuderías, claro está. Ah, cuando se nos llama, sí, si es posible, pues vamos los que podemos y les echamos una mano. Claro, como ellos vienen nosotros. Tenemos siempre una interacción. Tenemos mucha interacción con Rallyón, pues porque es la escudería vecina, es de Colindres, del área de Colindres, o sea que estamos codo con codo y bueno, también con Valles Pasiegos, vamos, con todo aquel que nos quiera llamar y que concienza con Rubén y la escudería de Ojeda, vamos, con todo el mundo que nos quiera llamar, pues vamos a echarles una manilla en lo que podamos, y en lo que buenamente sepamos, claro. Digo que esto es fundamental, que entre todos os ayudéis, claro. Hombre, sí, sí es necesario, porque lo que sí se ha demostrado en las pruebas que hay mucho espectador, hay mucho piloto, muchos equipos compitiendo, eso demuestra que hay buena salud en la Federación Cántabra, pero a la hora de organizar la gente, hay gente que se implica mucho, pero otra gente pues que se implica menos y bueno, cada uno también lo puede hacer en función de sus obligaciones laborales y familiares. Entonces sí sería bueno que un grupo, una persona tan importante como es un rally, como es un comisario, porque es una figura que a mí me gustaría resaltar, que no es una persona que está en la cuneta con un peto del que todo el mundo se pueda mofar, sino que es una persona seria que está ahí velando por la seguridad de todos y velando por la seguridad de la prueba, esa figura del comisario pues se pueda institucionalizar en Cantabria con una bolsa, con un grupo de gente que esté formada y pueda ir pues a todas las pruebas que se pudieran tener en Cantabria. Esa es una idea que partió de La Trazada en la asamblea, que lo planteó nuestro presidente Iván Rozas. Y bueno, pues que tuvo buena acogida, pero que igual para materializar igual todavía requiere un tiempo. Es decir, un tiempo de formación a la gente, un tiempo de que la gente se implique. No, no, esa idea es cojonuda. También se puede decir que yo la he dicho varias veces, pero bueno, es una idea que bueno, el que quiera que la coja y tal. De todas formas, eso, al comisario había que darle más poderío. Más poderío porque con poderío se queda allí hasta las tantas y bueno, con su dinero, con su paga y con su todo, claro. Claro, evidentemente. Si al fin y al cabo nosotros no hemos inventado nada nuevo, es decir, lo que tú dices es la idea de mucha gente, ¿no? Y al comisario habría que dotarle eso de un poco más de autoridad para que nadie se chotease, porque realmente el aficionado de verdad no da problemas, es más, ayuda. Pero luego hay gente pues que va allí y se piensa que esto es como el circo y que se puede hacer de todo y reírte y salir a la carretera y no ven que el rally es una cosa, es un espectáculo muy bonito, pero también es peligroso. ¿Peligroso en qué aspecto? En que hay que mantener siempre las medidas de seguridad y saber dónde tiene que estar cada uno. Cumpliendo las medidas de seguridad básicas es un espectáculo muy bonito y que no tiene que por qué pasar nada. Pero hay gente que un poco descerebrada y eso no lo entiende.
Pero, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Lo primero, ¿ya habéis descansado de Guriezo o poco a poco? Uy, a mí me ha costado esta semana. Esta semana ha sido terrible. Terrible, terrible, terrible. La verdad es que mientras tienes la adrenalina de la tensión de organizarlo, no sientes ni frío, ni calor, ni dolor, ni nada, vamos. No sientes nada. Ya la semana que entras, la semana previa al rally, estás ya con el teléfono frenético, preparándolo todo, que no se te olvide nada, que no te dejes los bocadillos, que tengas de protección civil, que suba uno, que baje el otro y el de las ambulancias no se te olvide que tienes esa fecha, que sí, hombre, que sí que voy. Estás con el teléfono frenético y llegas ya el jueves, empiezas a encintar ya. Ya cuando empiezas a encintar parece que te quedas más tranquilo porque parece que ya estás haciendo algo más práctico. Ya, joder, ya luego llega que si entran en las asistencias, que 105, ¿y dónde meto yo 105? Que se me. Digo, por Dios, digo, pues tanta gente corriendo. Ahí es cuando te arrepientes y dices, ¿por qué no habré organizado una prueba de patinetes? Que da menos problemas. Cuando acaba la prueba y bajas ya. Por ejemplo, yo te cuento mi caso, ¿no? Este año, pues, ya he puesto un post además en Facebook agradeciéndole a todo el mundo la ayuda que nos ha hecho, porque bueno, al fin y al cabo a mí la trazada pues me dejó como un poco de coordinador, ¿no? De todo el grupo de gente que estaba trabajando en la prueba, que es mucha gente, ¿no? Te voy a decir que mucha gente atrás. Aunque mucha gente me ha visto a mí, tenían mi teléfono. Yo no dejo de ser más que una rueda más en el engranaje. O sea, coordino un poco, pero poco más. No tengo ningún protagonismo más que eso. Y me acuerdo que bajábamos ya, cerrábamos ya el tramo de Hoyo Menor a las 8 de la tarde, y bajaba yo con mi hermano, que me acompañaba mi hermano el coche de seguridad, y bajaba yo con una tranquilidad diciendo, hacía bueno además, y salió el sol, y ya este es mi momento. Ha salido todo decentemente, creo yo, o por lo menos tengo, es mi, no, tampoco voy a lanzar grandes, pero bueno, creo que la cosa ha salido medianamente bien. Y decía yo, jo, este es mi momento. Porque sí es cierto que se pasa tensión. A las 6 de la mañana, pues estaba con el estómago cerrado, viendo a ver qué podía salir mal, qué podía salir bien, que estás con esas tensiones del día, ¿sabes? Y al final acabas saliendo y ves que más o menos ha encajado todo, que no ha habido grandes problemas. Bueno, lo único lamentable, el golpe de Indica Beloki y su copiloto, que desde aquí les mando un cariñoso saludo, que nada, que son gajes del oficio, que el que corre le pasa eso, que solamente lo pasa el que lo intenta. Y algunos otros que tuvieron que abandonar, ¿no? Pues fue bajando la participación. Pero bueno, tampoco quitando el golpe de Endika, no hubo nada más reseñable en cuanto a grave, ¿no? Entonces podemos decir que salió un rally, pues bien, que ha salido. No voy a decir excepcional porque sería mentir, pero que ha salido bien. Y con esa satisfacción, pues ya te relaja, ya te baja la adrenalina, lo que te decía, y ya notas el cansancio el domingo limpia, ya has cansado el domingo, el lunes ya a las 6 de la mañana voy a trabajar ya con el ojo a medio abierto y digo, oye, no, necesitas una. Ya me has cogido unos años y ya pues parece que necesita una semana para recuperarse de la resaca del rally. Sí, claro. Ya sabes lo que hay. De las pruebas que organizáis, esta es la prueba más veterana, ¿verdad? Y una de las más importantes. Sí, será. Bueno, la más veterana es el Rally Sprint Tornatañes con 19 ediciones. Estas serían 18. Pero sí podemos decir que organizamos de las pruebas más veteranas en Cantabria. Y un rally, como siempre, pues sí, tiene su importancia. Sí. La verdad es que el rally es siempre la prueba estrella de toda competición. También es muy importante que vosotros hayáis estado tirando del carro para realizar la prueba, porque cuando algunas se caían, vosotros para adelante, para adelante. Sí, porque al final, visto lo que pasaba en el año 19, 20, perdón, con el COVID y habiendo escuderías que hicieron pruebas, porque si no recuerdo mal, hubo cuatro pruebas en Cantabria a finales del 20. El Rally Sprint de Rubagüera, si no recuerdo mal, el Rally de Cobreces, Cobreces, y el Rally Sprint lo de de Cieza y la subida a Cieza Cieza y en la un fin de subida, semana. sí. Lo hicieron Ojeda, Peflas y Rubén en Cobreces. Y hay que decir que las hicieron muy bien, que se organizó muy bien y nosotros vimos que era todo, que era posible. Y a estas fechas, con la recomendación del presidente de la Federación de que se retrasara un poco el calendario para ver cómo avanzaba la vacunación y todo el tema sanitario, y acertó plenamente, las que Zalo y acertó plenamente en ese vaticinio, claro que había que intentarlo. Decidimos que había que intentarlo y se ha hecho. Y ha salido, vamos. Ya te digo, bien, mejor o peor, pero se ha hecho. No, no, la prueba está muy bien. Digo que también habéis sido vosotros unos valientes para tiraros para adelante, claro. Hombre, pues no te queda otra. Si quieres hacerlo, pues no te queda otra más que lidiar con el papeleo, lidiar con sanidad, que la verdad es que hay que reconocer que han sido muy amables, nos han tratado muy bien. Hay que aplicar el protocolo de la federación en todo lo que se ha podido, lo máximo que se ha podido.
Yo creo que la gente estaba muy concienciada en cuanto al uso de la mascarilla, la separación y demás. La gente, yo creo que se ha portado en ese aspecto. Y creo que en lo que es el intentar hacerlo y hacerlo bien, pues por lo menos sí ha habido un trabajo y un esfuerzo para hacerlo. Los resultados, pues bueno, ya vendrán, ya se dirá, pero el esfuerzo sí que se ha hecho. Luego también hay que destacar la ayuda del Ayuntamiento de Guriezo, claro está, y de su concejal de deportes, Ángel Fernando Serna. Increíble cómo le gusta el motor a Ángel Fernando, ¿eh? Bueno, increíble cómo le gusta el motor a Ángel Fernando, cierto. Increíble cómo gusta el motor en Guriezo. Porque no debemos de olvidar que el ayuntamiento, es cierto, es que es el promotor del rally, que le interesa muchísimo que el rally esté todos los años allí en Guriezo, porque primero, es un motor social, es decir, aúna a la gente del valle, todo el mundo baja a verlo. Segundo, porque es un motor económico, porque da muchísima vidilla a los locales y a los negocios de la zona. Sí. Y tercero, porque están corriendo de Guriezo, si no recuerdo mal, siete equipos. No estoy hablando de memoria, pero estamos hablando de que está Hosby, Javier Irasco en regularidad, Endika Beloki, estamos hablando también de Rubén Parada y Fidel Martínez, Hosby con su novia Tamara, que este año que estrenaba el puesto de copiloto y le pregunté personalmente y dijo que le gustó mucho. Es una valiente porque es el asiento del miedo. A mí yo ni loco me montaría ahí. Estamos hablando de que Martín Pérez, aunque el piloto Oliver de Castro, es curiozano también. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver si no me dejo a nadie. Claro, pero ahora ya que te pones a enumerar, luego te corres el riesgo de que te Sí. dejes a alguien. Ah, bueno, los hermanos Arana, Lidia y Alberto. Está también Alejandro Barreras, más conocido por área de pistolas, cariñosamente. ¿Quién más? Y no creo que ya los he dicho a todos, los de UEF. Me parece que ya están todos. Estamos hablando de, pues no sé si enumerabas esos siete equipos. Solamente ya son foráneos, autóctonos de Guriezo que están corriendo. Es decir, es un deporte importante, importante en Guriezo. Sí, pero ya te digo, el concejal estaba animándolo, un apoyo, bueno, increíble. No, con Ángel hay muy buena sintonía y es que muy, muy bien, muy bien, muy bien. También es cierto que el año 2020, por desgracia, no se pudo hacer. Había otra corporación, bueno, son temas ya del ayuntamiento, de política, ¿no? Y estábamos también con Javier Casas, que también. La verdad es que la implicación del ayuntamiento ha sido siempre, independientemente del color de la corporación, ha sido siempre plena con el rally para que el evento saliera adelante. Por lo que te digo, por todos los factores que influyen en el valle. Es decir, el social, el económico y el que hay mucha gente, mucha gente joven de Guriezo corriendo. Y bueno, aunque Javier Irasco, lo que le llame joven, va a estar contento. que es un poco mayor que yo. Pero vamos, pero hay mucha gente, muchos equipos de Guriezo corriendo y es un evento importante para Guriezo. Siempre, además. Que el motor siempre ha estado en el ADN de Guriezo. Todo el mundo reconoce el mítico cruce del cuartel cuando no estaba la rotonda y estaba Claro. allí en la pilastra del humilladero y saltaban ahí los coches y pegaba ahí un bote, aquel famoso bote que había en el cambio del cruce, en la cruz del cruce. Es decir, Sí. el motor ha estado implicado en la zona oriental de Cantabria, siempre ha estado en el ADN de aquí, de los nacionales, de los rallies, es decir, siempre ha estado aquí. Y la trazada, el espíritu de la trazada era recuperar eso. Ya sea en Castro, ya sea en Guriezo, pero siempre ha sido recuperar eso. Es decir, creo que siempre me han dicho, porque yo me acuerdo que era muy chaval cuando veíamos el Caja Cantabria, pues, con 12, 10 años en la salida de Montealegre, que era el tramo más largo del Nacional. Se hacía desde Montealegre hasta Ampuero, a la Bárcena. Sí, Estamos era hablando que eran. donde Chus metía el estacazo a todos, como un torero, Efectivamente. metía ahí el estoque y ahí les metía, bueno, lo que todo. Claro, porque luego encima tenía ese rally, el tramo más corto, que era Antón Otañez, y el tramo más largo, que era Montealegre-Ampuero. Estaban los dos, eso. Entonces, el motor es algo que está en el ADN de Guriezo. Es decir, motor es decir Guriezo, y todo el mundo lo asocia. Digo también que al final el rally, por lo menos yo lo he visto muy bien, ha sido todo un éxito de participación y de público y también lo que tú dices de organización. Bueno, algunas cosas se habrán quedado en el tintero, pero yo creo que ha salido en general muy bien, ¿no? Por partes, de participación indudable, vamos, indudable. El nivel de los, no solamente ya la cantidad de equipos, sino la cantidad de equipos y el nivel de los equipos. Porque estamos hablando de que no solamente haya cantidad, que no solamente es meter coches, sino también el coche y qué nivel de coches Sí. había. Hombre, había muchas ganas Y de correr, ¿eh?
Sí, no, 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 ojo, ganas ya se vio, que se abrió la prescripción y fuimos a 118. Por eso. Yo no hacía, yo no miraba, yo ya no miraba ni los coches, yo miraba dónde los metía. Yo decía, a mí ya se me hacía pequeño todo, se me hacía pequeño hasta el valle, pero es que esto no puede ser. Esto no. Pero bueno, al final, ya lo dije también en otra entrevista que me hicieron para la televisión de la Federación, ahí me dio mucha pena que se quedara gente fuera. Y además gente que podía ser muy competitiva, ¿eh? Y dar un bonito espectáculo, pero claro, tenemos que priorizar que es una prueba del regional, y había que dar prioridad a las licencias cántabras porque son los Claro. que se están jugando el campeonato. Ese fue el único, esa ha sido la única discriminación. Y bueno, y luego las copas que te comprometes, ¿no? Es la única discriminación que se hizo, la única, porque por mí podrían haber corrido los 118, tenían todo, la misma categoría, la misma. El mismo nivel, todo que para correr el rally, o sea, todo. Lo que pasa es que el espacio era limitado y no se podía hacer más. En cuanto al público, bueno, pues yo, como me tocó hacer funciones de seguridad, pues el público puedo reconocer que para mí y personalmente conmigo y con la persona que me acompañaba, que digo que era mi hermano Javier, fue muy educado, fue muy respetuoso, a todo el mundo le dimos indicaciones y por lo menos delante mío las cumplieron, que luego no, pues ¿qué lo vamos a hacer? Si luego me doy la espalda y la gente no me hace caso, pero en fin, la gente se portó bien. Y sí, había público que era a marea, entraba gente por todos los tramos. Pero sobre todo quiero destacar que hubo muchísimo público en el tramo de viendo el Indias. Pero claro, eso también a cualquier aficionado lo sabe. ¿Por qué? Porque es un tramo corto. Sí. Al ser un tramo corto, lo recorres entero. Y en las dos pasadas puedes verlo de distintos puntos. Sin embargo, si ya te vas a un tramo como Ampuero, como el de Hoyomenor o el de La Granja, ya cuesta más porque hay que subir todo el puerto. Y entonces, desde la salida, desde la meta, entrar, subir y para arriba ya cuesta más. Entonces, la gente se queda siempre en los extremos, ¿no? Sí. Pero el de el Liendo Limpias entraba la gente por seña, por el cruce de seña y por Limpias, que era una marea. Yo, si me bajo del coche con mi hermano, intentamos abarcarlos, con dos brazos me pasan por encima, vamos. Era aquello, era gente, gente, gente. Lo que pasa es que, generalmente, el 90% de la gente que va es gente que ya ha ido a los rallies. Nos ve a nosotros y dice, va, tengo una hora todavía hasta que venga el siguiente, va, tengo todavía una hora, saben Claro. perfectamente cómo van los tiempos y si ya se irán colocando, ¿no? Pero sí, gente a tope, gente, y además que eso da la sensación de las ganas, lo que tú decías antes, las ganas que hay de correr, la gente de qué ganas de que la gente de ver carreras. Y en cuanto a la organización, el tercer punto, bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Sí, claro que hay cosas en el tintero y cosas que mejorar siempre, eso. Hay que ser autocríticos, no, uno no puede ser complaciente con lo que hace. Claro. Y que hay muchísimas más cosas que mejorar, eso vamos, eso es indudable, pero indudable. Pero bueno, salió, como digo yo, salió. Salió sin mayores percances. Salió que lo importante. Digo que, como decías antes, había revolucionado la zona oriental de Cantabria realizando pruebas. Vais a realizar cinco pruebas, además en diferentes modalidades. Os gustan los retos a tope, ¿no? En concreto, igual no, 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 no me llames pedante, pero son seis. No son cinco, son seis. ¿Seis? Seis, seis. Estamos hablando de dos de montaña, Ah, dos no, no, rallies. bueno, claro, sí. Cinco pruebas. Más esta de Más. Guriezo que estábamos hablando, más esta de... Sí, son seis, son seis. Claro, 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 Cinco claro, pruebas claro. Estamos más. hablando, estamos hablando. Sí. Eso es. Además de la Estamos hablando de dos. de la concentración Renault. Digo Eso que, es. como dicen los que no saben, os estaréis forrando, ¿no? Sí, De clin tengo una clan, clin Ferrari clan. aparcada bajo casa. Por eso. Sí, tengo yo un Lamborghini para hacer las compras, sí, claro, sí, vamos. Y he alicatado el baño con billetes de 500, sí, claro, me estoy forrando. ¿Forrando? Si no vemos un duro. Entonces al final, si encima la gente, toda la gente que estamos en esto, mis compañeros, todos, no hacen más que poner. Aquí forrar no nos forramos nada, lo hacemos porque nos gusta, porque somos un grupo de amigos, porque al fin y al cabo la escudería, al final nos juntamos un montón de gente que hemos hecho un grupo de amigos y en ese grupo de amigos, pues por ejemplo Martín Pérez, que es el dueño de talleres de Imauto en Castro, pues pone sus instalaciones, me dejó el coche a mí de seguridad, el ST, está con Antonio allí y me hace los carteles, Fran Portillo de Pau, por otro ejemplo, va y hace todo lo posible, encinta, sube, baja. Ferlavín y el Ayuntamiento de Guriezo, pues me hace los rutómetros, carnet de rutas. Es decir, poner, si es que lo ponemos. Yo, mi primo Iván pone la ranchera, yo pongo la otra pica para temas de seguridad. Si ahí no, vamos, si no, ya te digo, que forrarnos, claro. Se piensan algunos que somos aquí herederos de Bernie Ecclestone y que vamos a organizar la Fórmula 1.
Y que cobramos derechos de imagen y todas estas cosas, vamos, sí, vamos. A tope, dinero a tope, sí, a tope. A tope sale, pero lo que es entrar, difícil. Eso es así. Digo que la siguiente prueba en celebrar será una novedad, que la tenemos en 2 semanas. El solo Renault Turbo en el mítico tramo de Hontón-Montañés. ¿Cómo nace esta prueba? Pues la prueba nace, no, es de aquí a una semana, justo ya, es de aquí a una semana, es el 5 de junio. Y para eso tenía que haber hablado el señor presidente de la escudería, su excelencia, tenía que haber estado aquí hablando Sí, lo que pasa es que no de puede esas estar muy cosas, pero. liado, está trabajando y claro, te tocó a ti. Claro, es que siempre, es que sé lo que pasa, que sí es cierto, que tiene, que tenía trabajo esta tarde y no podía ir, pero siempre me toca a mí, me van a poner a mí, voy a aparecer al telediario, que salgo dando las noticias siempre de la trazada. A este paso le hago la competencia a Zalo y voy a poner un canal yo propio también de la trazada. Por eso. Pero bueno, esta prueba nace porque un grupo de amigos de Iván, que son todo gente aparte de la trazada, que son gente de ORT, que tienen Oreil Racing Team, del famoso preparador francés, de los de Oreil, pues ese grupo de amigos le regalaron una participación en un evento que era el Solo Turbo, segundo Solo Turbo con aquello. Que estaba inscrito dentro del Rally Sprint de Archena, en Murcia. Entonces bajó en octubre del 19 a correrle con yendo de copiloto Martí Pérez, el dueño del MK, del Forescore MK. Pues iba de copiloto de él y él. Y allí, hablando con el organizador, Almodóvar, pues plantearon la posibilidad de subir esa prueba a Cantabria. O sea, de hacerla o alternarla en el sur y el norte, o hacerla aquí. Pero una edición que le hicieran aquí. Y mi primo les dijo que mejor que hacer una edición dentro de un Rally Sprint, hacerla como una prueba independiente. La verdad es que la prueba tenía la idea de ser salvando las distancias, pues algo muy semejante, muy parecido al solo score de. Y bueno, pues va a ser una prueba curiosa, una prueba bonita, una prueba pequeña, tampoco son 20, creo que son 29 participantes lo que ya. Y pues eso, algo pequeño, una prueba coqueta, es que para la exhibición de los R5, porque no está incluida en el campeonato regional de Rally Sprints, aunque el formato es de Rally Sprint y solamente se compite por las copas que van, que es la Turbo Dickens de Cantabria y la Homologas Tour de Asturias. Digo que cambiáis el mítico tramo de, vamos, el mítico Rally Sprint de Hontón-Montañés por esta prueba, entonces. Bueno, no es un cambio como tal. Lo que se quiso hacer con el Rally Sprint ya desde el año 19 es agrandarlo y pasarlo a un rally. Entonces la idea era que el Rally Sprint se agrandara, que fuera un rally, que fuera el rally de Casturdiales, ¿no? Incluyendo ese tramo, Hontón-Montañés. Pero al surgir la oportunidad de hacer el solo turbo, había que buscar dónde hacerle, claro. Sí, claro. Y bueno, en la zona oriental hay muchas ganas de motor, pero tramos, estamos en la esquina de Cantabria y lo que hay. Entonces se quiso aprovechar que teníamos ya toda la infraestructura del Rally Sprint, había ya rutómetros, había ya plan de seguridad, había de todo, pues era el sitio ideal. Además, un tramo mítico de los años 80 con un asfalto muy similar para esos coches, pues ya lo que se quiso es aprovechar, se aprovechó la infraestructura del Rally Sprint para hacerlo dentro. Pero el tramo se volverá a utilizar para el Rally de Casturdiales si conseguimos llevar adelante, claro. Ah, vale. Es que importantísimo el tramo de Hontón-Montañés. Importantísimo que no le arreglen. Por eso, porque como le arreglen, entonces ya se jorobó. Hombre, yo prefiero. A ver, yo mejor me callo y no digo nada. Porque si me oyen los vecinos, igual me pelan. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que quieren los vecinos. Y yo entiendo que los vecinos quieran que eso esté arreglado y la carretera bien. A lo cual yo me voy a abstener de contestar. Perfecto, entonces no te pongo ahí en ese percal. Digo que son 3 pasadas en cada sentido, de Otañes a Hontón y viceversa. ¿Cuáles son los horarios de las pasadas? Pues mira, empezamos, vamos a cortar la carretera todo el día, eso para saberlo, y se corta la carretera a las 9 de la mañana. Y ya el primer participante tiene que estar en tramo a las 10 de la mañana. La segunda pasada, que es, estoy hablando de las tres primeras de las pasadas de la mañana, van en sentido de Otañes a Hontón, al barrio de Valtezana en concreto. Y son a las 10, a las 11 y media y a la 1. Para luego, a las 2 y media, ir de Valtezana a Hontón. Empezaríamos a las 2:30, como he dicho, a las 4 y a las 5:30. Y viendo que son unos 30 vehículos, van a ser 29, 30 vehículos,
Yo creo que para las 6, 6 y algo, si no hay percances, el sprint ya ha terminado y se concentran todos en la Plaza de Sámano. Porque hay que decir que todo esto sale de la Plaza del Rosario de Sámano, que es donde está el centro tecnológico, las asistencias, y donde se va a hacer todo el. Pues bueno, donde va a estar todo lo interesante, aparte de la segunda, todo lo interesante que no está en el tramo, claro. Después, siguiendo con las pruebas que organizáis, en julio recuperáis la subida a Hoyo Menor, otra prueba que también es nueva que en este calendario, aunque ya se había disputado antaño, concretamente en el año 2006. ¿Otro reto más a afrontar? Sí, además está también con el apoyo del Ayuntamiento de Guriezo. Lo que pasa es que en la subida del 2006, si no recuerdo mal y si no me corriges, era por el sentido de Ampuero. Sí, creo que se hizo de Ampuero Sí. al Alto de Hoyo Menor. Sí. Y creo que fue, en sustitución de la subida a la Bien Aparecida porque ese año no se pudo disputar en el tramo de Marrón. Pero nosotros lo hacemos desde Guriezo hasta Hoyo Menor, que creo que no se ha disputado nunca. Se hace desde la Magdalena, desde el barrio de la Magdalena en Guriezo hasta el Alto de Hoyo Menor. Se hace por el otro lado, en el otro vértice de la montaña, en el otro vértice del puerto. Yo había estado mirando y por eso digo, joder, si esta ya se había celebrado. No sé si ganó Monchu con, no me acuerdo ahora qué coche. Ahí estaba, Bueno, en no sé. el año 2006. Entré en Cantabertal y ahí estaba. Después, a últimos de agosto, el slalom de la trazada. Esta prueba es como vuestro niño, que fue con la que debutasteis en la competición, ¿verdad? Sí, el 18 de mayo de 2018, en concreto. Sí, fue la primera prueba que organizó la trazada, en el polígono de Vallegón, el slalom, sí. Fue lo primero que hicimos. Luego ya fue el rally sprint y bueno, ese año hicimos dos, tres pruebas. Ya, ese año ya fueron tres. Al año siguiente ya fueron cuatro. Y sí, la verdad es que, hombre, Y ahí vamos vamos, la subiendo, y hacemos vamos con el apoyo subiendo. de la Este Junta año ya Vecinal. 6, la siguiente a ver. No, 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 para, no, para, Para. stop. Allá para, stop, ya, se acabó. No, para y so. Aquí ya, como decimos aquí al caballo, so para que. No, 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 se acabó. No más, no, no, porque no da, además, es que No, no. claro. Digo que el slalom ya lo tenéis cogido por la mano. Lo hacéis con los ojos cerrados, eso chupado. Hombre, un slalom lleva muchísimo menos trabajo de preparación que un rally. Pero no, 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 a todo lo que hagas hay que ponerle atención y cariño. Y No, hay que hacerlo claro. bien. Si hay una persona. La inscripción y es para que se le dé para hacer unas cosas para que corra en un sitio que esté a gusto, con seguridad, vamos, que salga bien, o por lo menos intentarlo. Además, en el polígono se puede dar rienda suelta a la imaginación. Podéis hacer diferentes trazados y claro, cambiar el slalom de año a año, que es lo bonito, claro. Bueno, sí, lo que pasa es que como son calles estrechas, que tampoco dan, no es una plataforma grande en la que puedas hacer una variación. Más o menos no hemos cambiado mucho el slalom de cómo lo hicimos al principio. Pero bueno, ya intentaremos ver si se puede meter alguna novedad. Vamos, alguna cosa por ahí que complique un poco la vida a los pilotos y que luego se acuerden de nosotros un par de veces. Lo más importante, los bordillazos y que no se lleve ninguna farola, Eso. ¿eh? Y que se acuerden, muy importante también. A mediados de septiembre, la subida a la granja, otra prueba que se recupera y que volvía a ser todo un éxito en temporadas anteriores. No descansáis, claro. Pues no, la verdad es que lo de descansar, pues vamos mal, no sé. Yo a veces, bueno, sí que descansamos, ¿eh? Porque parafraseando a tu amigo Félix Ortiz, cada vez que buscan una foto para mí me ven comiendo. No sé por qué. Aparte de organizar rally, porque tengo que tener una fama de comedores de mucho cuidado, vamos, en toda Cantabria. Pero bueno, aquí a muchos ya nos hacen la broma y dicen la zampada es por. Vamos, pero bueno. Quitando el chiste aparte, sí, hacemos la subida a la granja. Además que lo bonito que tiene la subida a la granja se recuperó porque la última edición creo que fue en el 2003-2004. Y además ese tramo en concreto, aparte de ser tramo del Nacional Mítico, ha sido tramo también del Rally Sprint de Elguera, ha sido tramo de la subida que recuperamos, es decir, que tiene ya solera en Cantabria de tramo. Y lo bonito que tiene las subidas, tanto la de Hoyo Menor como estas, que son pruebas que son fácil, no voy a ser fácil, no, porque igual es un insulto a cualquier otro personas que organizan subidas estilo La Parecida, ¿no? A la Peña Ribalino que hace una subida espectacular. Pero sí son pruebas muy agradecidas de organizar porque son más concentradas, está todo como. No es tan complicado como un rally, ni un rally sprint. Es una prueba bastante más. Son muy agradecidas de organizar, la verdad es que son muy agradecidas. Y es una prueba muy bonita porque es una subida espectacular. La verdad es que a mí personalmente me gusta como subida, como trazado más que el de Hoyo Menor.
aunque el de Llovinos va a ser rapidísimo, tiene unas paellas espectaculares, pero la granja no sé, la granja para mí tiene algo especial. Luego la forma de verlo, porque se puede subir al pico y se puede ver toda la subida de la cubilla. Sí. Es impresionante cuando sube algún porche o cuando han subido las barquetas, oírlas bramar por todo el valle de la cubilla, el sonido que transmite todo el valle. No sé, a mí sí que tiene, para mí tengo debilidad con ella. Yo tengo debilidad con la subida a la granja tengo debilidad. Pero bueno, eso ya, más que con el eslalon, ¿eh? Mira lo que te digo. Pero eso ya es una opinión personal. Digo que por último ya el Rally de Castro, otra de las pruebas denominadas grandes. Esta prueba está ahí en veremos, me decías antes, ¿no? Sí, lo estuvimos comentando también en Gurezo cuando estuvimos hablando tú y yo, y a Félix también se lo he dicho muchas veces, ya a la gente de los medios. El problema que tiene un rally es el presupuesto, es el dinero. Y un rally casi pasa a los cuatro ceros, ¿eh? Anda adelante los 9.000, 10.000 euros de coste. Y claro, nosotros nos financiamos, aparte de las pruebas de Gurezo, las financia el ayuntamiento porque es el promotor de los eventos. Sí. Pero las pruebas que hacemos en el municipio de Castro, las financiamos con nuestro trabajo en fiestas de barrios de Sámano, en las chondas si nos tocan del Ayuntamiento de Castro. Y claro, Sí. estos 2 últimos años, y este año tiene pinta también de que no va a haber nada de eso, porque la economía, pues no, por la situación sanitaria, pues la gente está restringiendo fiestas, ¿no? Cierto es que los contactos que hemos tenido con el concejal del Ayuntamiento de Castro, con Gorka Linares, han sido muy buenos, muy positivos. La verdad es que el hombre nos atiende muy bien, además ha estado muy, muy, muy pendiente de nosotros. Pero claro, no, el ayuntamiento entiendo que es dinero público que no puede llegar a todo. Y más en Castro, que es una ciudad tan grande, que tiene muchísimos más eventos, aparte que el automovilismo, ¿no? Y sobre todo con mucho más arraigo, como puede ser, por ejemplo, el remo o el fútbol, ¿no? El fútbol sala, el balonmano. Aquí en Castro, así como Guriezo con el motor está muy implicado, en Castro esa implicación con el motor se está ganando a pulso, pero no existía antes. En Sí. Castro había mucha implicación, pues eso, con deportes muy tradicionales, como era lo que yo te he dicho, el remo, el fútbol, que hay dos equipos, pues, punteros, el Castro y el Sámano, la marinera, pues es una institución en este pueblo, el remo, hasta a mí, que a mí me gusta también el remo, no lo voy a negar, y el fútbol sala, el balonmano, había equipos en división de honor, pero claro, el automovilismo estábamos como en una esquinita que llevaba muchos años parada, se hacía un rally sprint ahí en Otañes, allá a lo lejos, y poco más, ¿no? Y bueno, el concejal sí se volcó con nosotros a escucharnos, a brindarnos toda su ayuda, pero el rally es una prueba cara y habría que ver con qué fondos llegamos a septiembre y agosto para ver si esa prueba se puede realizar. La voluntad de hacerla, sí. Luego, aparte, tiene otra implicación de organización el rally, compleja, y es que el rally pasa por dos comunidades autónomas, porque salimos desde Sopuerto, uno de los tramos. Los tramos van a ser, que yo los puedo adelantar, porque yo creo que los conoce media Cantabria, o pues, toda Cantabria entera. Va a ser por la mañana, o la idea es hacer por la mañana, de Sopuerta, del barrio de, creo que es del Castaño, sí, desde el Castaño hasta Otañes. El segundo tramo sería hacerlo en La Llosa, que es una zona de Sámano de parcelaria, bastante compleja. Ahí ya iríamos a hacer el primer bucle de la mañana, reagrupamiento en el centro de Castro, en el parque, para hacer el tramo de la tarde, que sería el mítico en Otañes, y luego hacer el rally del tramo de Helguera. Pomar, casi llegamos a Pomar, no llegamos a Pomar, a barrio de Gurezo, pasando por la granja. Además, mira, ese tramo tiene una cosa buena, que es recuperar también otro tramo que se hacía en Cantabria, en Castro en concreto, el Rally Sprint de Helguera, que organizaba CAR Sí. y Castro Terra Racing Team. Y salía desde el barrio de Helguera, se hacía el famoso cruce de Rao, arriba el salto, un salto famosísimo, que al vecino igual ya no le hace tanta gracia porque se metían todos los coches en el seto de él. Igual tenemos que ir adelantando al seguro un jardinero bueno, pero bueno, nunca se sabe. Entonces la idea es recuperar y hacer esos tramos, y que todo el centro neurálgico del pueblo esté en el centro de Castro, en el parque, hacer la ceremonia allí. El parque de asistencias, al principio pensábamos hacerlo a lo largo de todo el paseo marítimo, el muelle Don Luis, porque queda muy vistoso y que la gente vea que realmente qué es un rally, ¿no? ¿Qué aspectos tiene? Pero visto Guriezo, claro, uno aprende de lo que ve. Visto Guriezo y la participación que ha habido en Guriezo y los equipos que han venido a Guriezo, sobre todo equipos que vienen con unos volúmenes de equipo de infraestructura grande, con camiones, es decir, no estamos hablando de que cuando vamos a correr nosotros con la escudería, pues hombre, tenemos 24 pilotos, pero somos gente que anda por casa. La Sí. tortilla, la carpa
y una caja de herramientas y zumbando. Pero es que hay gente que viene con un nivel, con coches potentes, R2, M5, es decir, gente que viene que... Entonces, claro, igual habría que replantearse que las asistencias se hagan en Vallegón, en el polígono y no en Castro. Pero todo lo demás, la idea es hacer... Claro, la idea es hacer un rally atractivo, un rally además que también tenga esa faceta económica que habíamos hablado en Guriezo, de que revierta en el pueblo, en el centro, pues toda esa actividad, ¿no? Y esa es la idea. Ya estaban hechos los bocetos, ya se empezó a trabajar en el rutómetro, ya he hablado con las autoridades de tráfico de Vizcaya y bueno, pues la cuestión es empezar a tramitarlo y tirar para adelante. Pero claro, antes de eso habrá que ir a la hucha, ver si suena el cerdito y pegar al cerdito a abrirle, y si no hay, si hay, pues se puede, y si no, pues no se puede, pues ya veremos. Pero vamos, ya se verá. Bueno, digo que hay que emplazar a los ayuntamientos que apuesten por la trazada Sport porque es garantía de éxito y la prueba la tenemos ahí en Guriezo. Os podéis vender así, ¿verdad? Hombre, mira, éxito no, porque no estaría bien que lo dijera yo. Y no es una palabra que me guste, porque queda igual, para mí igual queda como un poco soberbia. Somos garantía de trabajo. De trabajo sí. De voluntad también. De éxito, pues eso después de la prueba se ve. De éxito Pero de lo voluntad y de digo yo ganas porque sí. ya te digo, mira cómo estaba Guriezo, llevo yendo pues en todas las ediciones y esta ha sido una de las mejores y mejor organizadas, porque bueno, que te voy a contar que tú no sepas. Pues hombre, pues muchas gracias, Manel, pero se ha hecho lo que se ha podido, vamos. Aquí llegamos hasta donde llegamos. Y bueno, pues si la cosa ha salido bien, pues, y les ha gustado a la gente, pues me alegro. Y al que tenga algo que decir, pues que nos lo diga, porque siempre es bueno saberlo para mejorar. Siempre hay que mejorar. Bueno, Alfredo, con esto terminamos. Cuando se vayan acercando las diferentes pruebas, intentaremos hablar, a ver si ya os podéis venir aquí a los estudios del Alto Maliaño, porque ahora con el rollo este del COVID, pues lo tenemos que hacer así por videollamada. Ahora tan solo emplazar a todo el mundo a la concentración Renault Turbo y nos vemos en Ontón Ontañes. Alfredo, muchas gracias. A ti, Manel, por la oportunidad, gracias por entrevistarnos y darnos difusión por las redes. Señores, a ustedes nos vemos en la concentración Renault Turbo de Ontón Montañés. Ya saben, con la mascarilla y mucho cuidadín, que todavía está por ahí el bicho. Hasta la próxima.